Hola, buenas tardes a todos. Damos comienzo a la Buon rueda de pomeriggio a prensa tutti, previa al iniziamo partito di la Champions conferenza contra l'Atalanta. stampa Comparecen Unai Emery y Raúl Albiol. del Villarreal contro Esta rueda de l'Atalanta. prensa es Questa telemática, cuenta conferenza con traducción simultánea. avrà una traduzione Van a participar simultanea. muchos periodistas, así que por favor, para pedir el Parteciperanno turno, molti giornalisti, activar la quindi vi opción en el chiedo Zoom o gentilmente levantáis la di mano, ¿ok? alzare la mano, attivare l'opzione in Sí. Zoom Por prima di fare favor, una domanda. elegir el idioma en el que vais Scegliete la a lingua preguntar y así podréis in escuchar cui bien la volete traducción y se escuchará porre bien la anche sulla domanda defensa, per ¿vale? poter ascoltare la traduzione Empezamos con corrispondente. preguntas para Raúl Albiol. Jaime Mata, Iniziamo Raúl le Villarreal, por domande favor. per Raúl Albiol. Hola Raúl, hola a todos. Yo te Hola. Ciao pregunto Raúl. cómo llega este partido y qué Come importante puede arrivate a ser para questa el partita equipo e com'è lograr importante, quanto è pasar, ¿no? Lograr un importante buen resultado. ¿¿Qué le puede dar per después la de esta squadra temporada extraña, esa raggiungere un Eurolega? ottimo risultato per questa stagione un po' Hombre, llegamos strana? mejor que lo que dicen los resultados, ¿no? Creo que las sensaciones Le son buenas, sensazioni hemos hecho buenos sono partidos, buone, pero abbiamo no nos fatto han delle acompañado ottime los resultados. partite, Al final, pues bueno, i estamos en el risultati a fútbol. volte non ci hanno El resultado es muy accompagnato, importante, però pero sappiamo tenemos que com'è il continuar. calcio. I Tenemos que risultati sono continuar con importanti, ma esta dobbiamo línea de trabajo, continuare con los questa linea últimos di partidos lavoro con más intensidad que hemos estado también, cogiendo mucho y por lo tanto creo con que la mañana maggior es un forza possibile. E partido io muy credo che duro, domani en el que sabemos el sarà ritmo una partita sicuramente que dura e mete la difficile, Atalanta però por perché todas las zonas del conosciamo com'è campo y por lo tanto no l'Atalanta per le asistimos condizioni mucho, del ¿no? a campo duelos e y a sarà una partir de ahí pues partita nos molto espera esigente, sarà un partido muy bonito una partita sicuramente muy intensa, importante, claro, porque al sicuramente final bella, es el que nos va a dar in cui el daremo del pase nostro meglio a la siguiente fase o no, así que per por lo poter tanto, passare alla pues fase successiva. Quindi è 90 una partita minutos sicuramente decisiva, intensos saranno 90 y a dar el minuti máximo para cumplir el in cui objetivo giocheremo al massimo per que era pasar raggiungere de i grupo. nostri obiettivi per poter Xavi Robert, passare la di girone. comedia. Sí, Raúl. Raúl, una domanda Tú has jugado al veloce. camp de l'Atalanta, saps com juga l'Atalanta o Sappiamo l'ambiente que come espera allí. gioca Está, l'Atalanta diuen, e a tope. speriamo che Es un avrete, partido se siamo amistoso, sicuri che avrete le capacità también un sufficienti per componente emocional, raggiungere, pero hay que enfrentarse un risultato casa a casa fantastico, contra el rival directo. soprattutto contro ¿Qué ambiente questo esperes avversario. y qué esperes del Spero. Atalanta? Sí. Cosa Porque tú no aspettate estás voi allí. dall'Atalanta? Qual è Bueno, pues los le que me vostre conocen aspettative? saben Chi vi que desde hace conosce años ya sa digo che que già el da equipo más anni difícil de dico Italia es el sempre Atalanta. che una delle squadre più Por su difficili forma de italiane jugar, è sicuramente por la l'Atalanta, intensidad per que il ponen suo los modo partidos di giocare, per y al l'intensità ritmo con al que cui te lleva, ¿no? affrontano le En partite cada e il duelo ritmo y che siempre lo he dicho, esigono, ¿no? che Al final richiedono in cuando yo estaba ciascuna en Nápoles, el partita. partido más complicato Quando que io tenemos ero era a Napoli, l'Atalanta. sapevo ed Era mucho avevo más le fácil jugar contra la chiarissime. Juventus o contra Era el molto più Milan o facile contra el giocare Inter contro la Juve, y ellos l'Inter llevan o una il línea ya Milan, de muchos perché años avevano già con el una mismo linea di entrenador, lavoro, di han diversi, da cambiado diversi jugadores, anni, con lo pero stesso la allenatore, base, ma la forma de jugar es la l'Atalanta misma. era imprevedibile. Han cogido una línea en Europa muy buena, Loro en hanno la Liga Italiana raggiunto un livello también, así que por fantastico tanto sia se in espera Europa sia nel un campionato partido muy italiano, quindi difícil en un campo sono complicado consapevole che ci con un sarà gran una partita ambiente. difficile e Sabemos que en complessa, con Italia un'ottima los atmosfera, tifosi siempre perché son sappiamo che i tifosi estadios italiani donde aprietan riempiono gli y donde viven mucho stadi también el in fútbol modo, y por modo lo tanto intenso, pues vivono al se massimo espera, il ya lo calcio, sabíamos, ¿no? quindi Cuando salió el sorteo sappiamo de que tutti este último che partido, esta quando última jornada, abbiamo pues visto i nomi delle solamente no squadre lo nel jugaríamos entre nostro los dos girone, equipos sapevamo che le due squadre, y quali nada erano le más, ¿no? due A partir squadre che de ahí ci prepararse avrebbero mentalmente, messo più in difficoltà. fisicamente Siamo y pronti nuestro sia plan de partido mentalmente che para fisicamente, abbiamo afrontar un già partido donde nos programmato puede la dar mucho, que es partita, una partita bueno, el buscar che io el pasar a spero octavos, che ci que creo que permetterà di sería passare agli ottavi di un éxito finale, para el che equipo sarà un y a eso vamos successo a ir. per la squadra. Questo è il nostro Xavi Isidro, obiettivo. Cadena Ser. Hola Raúl, Ciao partís con una Raúl. ventaja, el empate os vale Partite para estar en la con un siguiente fase, pero vantaggio. entiendo que a Il un campo como pareggio este vi no se puede ir permette a di especular, ¿no? facilita El per passare alla empate, seguente cuando lleguemos al minuto fase. Sì, è 88, si vero. vamos 1-1-0-0, Quando entonces il ya pareggio, podremos quando empezar a se pensar en raggiungiamo el empate. l'ottantesimo A minuto con partir de questo ahí creo que el risultato, equipo sarà tiene que salir a hacer sicuramente su partido, positivo. Però non possiamo pensare a così. planear Dobbiamo lo que hemos entrare in entrenado y a partir campo de ahí e buscar la mettere victoria. Creo in gioco tutte le que hay que nostre ser valientes, ir possibilità. a ganar el Dobbiamo essere partido con coraggiosi. cabeza, Vogliamo vincere la con la partita tranquillidad con la testa sulle spalle, con la que tenemos que tranquillità tener por che questa momentos situazione richiede. y el empate, como te he dicho, ¿no? E Si come llegamos ya al dicevo, minuto il 90 pareggio è y lo vero. vemos Se con el empate, pues raggiungiamo entonces il igual ya pensamos 90esimo minuto en defender e los últimos manteniamo minutos, ¿no? Pero questo risultato, hasta ese allora ok, momento la penseremo di mentalidad es ir a difenderlo, ganar, però ir a la nostra competir, mentalità non è questa. Noi ser vogliamo valientes. essere Ellos es coraggiosi, un vogliamo equipo gareggiare, vogliamo vincere.
te puede volver loco, ¿no? Durante el partido, por su forma de jugar. Es una por escuadra, que tener, como dicevo prima, tranquilidad, ser inteligentes y aprovechar nuestros momentos, porque creo que es un partido paciere, donde ellos van a tener sus opciones momento, y nosotros las nuestras, ¿no? Y va a ser un partido que al final, per, que, en esto del fútbol, que esté más acertado, una partita, como si merita, conseguirá mejores resultados. Raggiungere quindi il migliore risultato possibile. Sí, Raúl, buenos días. Comentabas sí, antes Raúl, de que el equipo llegaba mejor de lo que prima los resultados, que, pero ¿cómo ves la escuadra es pronta per questa partita? Soprattutto fisicamente, come siete preparati, sia te che i tuoi compagni, per poter passare alla seconda, alla fase successiva? Fisicamente, l'ultima partita è lo partito che más hemos corrido de toda la temporada. Y sin embargo, no hemos podido ganar, ¿no? Así que, por lo tanto, creo que físicamente el equipo llega bien y, sobre todo, tiene que llegar con la mentalidad de que estamos bien, de que nos falta pocas cosas para conseguir el resultado y para eso trabajamos, ¿no? Para corregirlas. Y bueno, en Europa, yo creo que el equipo desde la temporada pasada lleva una línea muy buena. In Europa siempre dejando un poco de lado los resultados de la liga y mañana es un día donde yo creo que la motivación viene sola, sul, un partido de Champions, tipo, bonito de jugar contra un gran equipo, un gran ambiente y con un objetivo que es un octavo de final de Champions. A partir de ahí creo que hay que disfrutarlo al máximo, bueno, con concentración y sabiendo con que cada uno tiene que dar el máximo de nosotros si queremos sacar el resultado allí y bueno, el equipo está mentalizado, ¿no? Porque lo sabe, porque ya nos hemos enfrentado a la Atalanta aquí y sabemos, ¿no?, de que son capaces. Conosciuto l'Atalanta, sappiamo di quello che sono capaci di fare. Actívate el audio, Diego. Bueno, le puedo leer los labios si quieres. Ahora sí. Raúl, quería preguntar por Gerard. Volevo chiederti. ¿Qué significa para ti jugar con Gerard? ¿Qué significa para ti jugar con Gerard? El delantero, la referencia arriba. Vero, tú sei el punto de riferimiento. Iniciar el juego con Gerard. ¿Cosa significa iniciar un juego con Gerard? ¿No? Dal punto di vista tecnico, mucho ese primer paso. Ti semplifica questi primi passi per, hombre, per poi segnare. Hombre, sabemos sí, sappiamo che Gerard Moreno. O sea, no hace falta que yo diga aquí que es un magnífico jugador y lo importante que es para el Villarreal, para nosotros y por lo tanto pues tenerlo en el campo es un plus más que el equipo, ¿no? En ataque y en defensa, ¿no? Y creo que es un jugador diferente, un jugador que te marca diferencias y en partidos muy igualados pues tener jugadores así es importante, ¿no? Y ojalá pues recuperemos, ¿no?, al mejor Gerard, como lo tuvimos la temporada pasada y bueno, pues ayudarle a que entre lo antes posible en minutos, se sienta cómodo y vuelva pues a ser un jugador decisivo, ¿no?, que fue todo el año. Y per sentirsi a proprio agio Sapio, por favor, en esta partida. Ciao Raul, volevo chiederti, hai visto hola, la partita hola, Raul, del Napoli contro l'Atalanta e contro che Atalanta? Cosa hai preso da quella partita? Anche perché l'Atalanta in questo periodo sta facendo partito, molto bene. Sta lavorando e giocando molto bene. Sí, sabía que era, bueno, la verdad es que sí, vi el partido Nápoles-Atalanta. Sabía que iba a ser difícil para el Nápoles porque también llegaba con muchas bajas Napoli el Nápoles, era, perdió era difícil. 4 o 5 titulares el día del Sassuolo, adesso que juegan entre semana, y el Atalanta viene con una línea muy buena prima, de partidos y resultados. Aveva una el Atalanta también suele hacer muy positiva buenos partidos en el campo del Nápoles y se ve que no va a ser fácil, ¿no? Incluso con el 2-1 de Mertens, nada más empezar la segunda parte, sabía que el partido no estaba decidido porque el Atalanta es capaz de darle la vuelta o dársela tú en pocos minutos. Es un equipo que es capaz de todo, es capaz de ir ganando y luego de remontar, de ir perdiendo. El resultado hasta el final no lo sabes, lo que puede pasar y bueno, al final no, le dio la vuelta al marcador, quedaron 2-3 y por eso te digo, ¿no?, que sabía que iba a ser complicado por el Nápoles porque sé cómo le juega el Atalanta al Nápoles siempre y bueno, pues solo hay que ver que el Atalanta está a 4 puntos, creo que es del líder y incluso pueden luchar, ¿no?, por el título de la Serie A, así que pues habla, ¿no?, habla muy bien de lo que se seguía. Última pregunta para Raúl Albiol, David Costa Rosa de Babel. Última demanda para Raúl. Buenos días, Raúl, David Costa Rosa. Buenos días.
Te quería Ciao, Raul, preguntar volevo perché chiederti, l'altro giorno, dopo il partito contro il visto che l'altro Sevilla, giorno, Emery dopo comentò che era la partita importante contro il levantaros Siviglia, rapido perché tenéis la opportunità di l'allenatore fare diceva storia che in la Champions. dovevate Tienes la sensazione che il vestuario sbrigarvi ha sabido e effettivamente alzarsi olvidar rapidamente, questa mala dimenticare questa brutta sensazione, in questo partito tan importante? Per sì, affrontare poi una partita esperienza, così no, importante la passata, come quella di domani. In Liga sì, già l'anno scorso un mal abbiamo avuto y, qualche esperienza y no nos afectó di en Europa League, no? brutte creo sensazioni que es importante nel el campionato, cuando che però non hanno no te poi acompañan los resultados, avuto nessun hay que tipo pasar di página ripercussione rápido porque della, esto della no para, no? Champions, tenemos partidos muy importantes cada tres días, sappiamo cada che questa, cinco días, queste sono partite molto no podemos importanti no? che dobbiamo mes affrontare de diciembre, di tre, quattro, y empezar cinque a giorni, no, de todo, non no? Yo dobbiamo creo que es momento lamentarci, non dobbiamo de trabajar, de centrarnos davanti más ai risultati questi en nuestro trabajo más que potrebbero nunca essere negativi y objetivos, e concentrarci ¿no? nel nostro lavoro e raggiungere i nostri por disputar obiettivi y muy bonitos y muy importantes, ¿no? Y perché mañana es uno de ellos, sono que, por partite tanto, creo importanti, domani que è una de di queste lamentarse. Partite in cui non mañana dobbiamo es un partido nuevo, abbassare la testa, una partita nuova, incluso un cuando punto termine a el partido capo, Atalanta, e quando finisce el questa siguiente partita, ok, inizierà y la cabeza quella hay que successiva y e la testa deve rimanere lo que te viene, ¿no? libera y, por da tanto, mañana qualsiasi es sensazione 90 minutos, negativa. Dobbiamo concentrarci con la quei 90 minuti di fare un gran una, partito, un gran esfuerzo con l'idea di fare una grande partita, un grande sforzo, che è quello che dobbiamo fare, un partito bonito que hubiéramos giocare firmado hace una partita, hace dos temporadas, hace tres, el viaje al poder jugar al máximo livello, un partido así con un objetivo tan bonito como es meterse en octavos un obiettivo de Champions League. Chiaro, entrare negli ottavi di finale. Pasamos ahora a preguntas para el míster, para Unai Emery. Passiamo adesso alle domande per